¡Hola! Hola. Bienvenidos a Lightspeed Spanish. Bien, Sí. sometimes you doubt that they what they're welcome to. No, Welcome to I was what is thrown what? because I just used a swear word and I thought, should I put that in the outtakes or not? No, don't put that in the I won't put outtakes. it in the outtakes, no. Put the outtakes. Okay. This week we have a suggestion from, in fact, we have three suggestions from Shona. Oh, Or Shona. Sona Shona. Sharma. Yes, Okay, Shona. and so we're going to deal with the three of them, but we're going to do this in Spanish. Okay, going to be Vale. for advanced because Oh, we'll vale. just do it in Spanish. Lo que me Okay, gusta, lo que me gusta. claro que Advanced. sí, ya estás en tu En mi salsa. salsa. Okay, entonces nos vemos en la segunda parte. Vale, Cintia, Sí. Sona, primera pregunta. ¿Quieres saber cómo se dice I got a massage? Vale. Me dieron un masaje. Sí, estamos en get, got, ¿vale? Y causa problemas, ¿verdad? Sí, es que creo que abusáis un poco de get. Claro que Yo sí. creo, ¿eh? Y que Un bueno, poco get. es un Es verbo. como. Siempre hay un verbo get que puedes usar. Get, Sí, no, no y sé con qué. la preposición, ¿no? Claro, Sí. entonces, I got a massage. Es que diríamos. A ver, puedes decir recibí un masaje, pero es que recibí. Recibí un masaje. Sí, Pero pero no, suena normalmente raro, ¿no? diríamos me dieron un masaje. They gave me a massage. Y diríais, ¿por qué they? Si ha sido una persona. Pues porque si usamos la persona teníamos que decir la masajista o el masajista me dio un masaje. Allí sí, me dio. Pero como no queremos decir quién es un... I was given a massage by... Me dieron. Una vez hicimos un curso de Reiki, ¿vale? Y después de hacer una práctica, una sesión, el tío con quien estaba yo, el hombre, estaba hablando y dijeron, y me pusieron las manos encima. Y yo, ¿me pusieron? No, no, yo soy El tío una no tomó persona. muchas manos, ¿no? Pero y en ese momento yo aprendí eso de que si quieres hablar en general, normalmente usan Sí, ellos. cuando no quieres especificar quién o qué, ¿no? Sí. Usas el... Y lo usamos mucho en frases como en inglés tenéis como I was told, I was given this. Y no dices quién, ¿no? Sí. En vez de decir Peter told me this, dices I was told. Sí. Me ¿Vale? han dicho que... En esos casos es cuando usamos el they, nosotros, el Sí. mágico they, ¿no? Sí. Me dijeron, they told me, Sí. o me dieron, they gave me, en vez Sí. de I was given o I was told. ¿Sí? Entonces en Vale. este caso igual, Muy I got a bien. massage. Y no funciona, conseguí un masaje. No, porque conseguí, Vale. bueno, conseguí un masaje, sería, había una rifa y Una yo rifa. conseguí el Sí. masaje. Ajá. Como, I got that, Gané like, el that's what ticket. I won the Sí. massage. Ajá. Sí, Sí. conseguí un masaje. Vale, segunda pregunta. The city is known for. Is this passive voice? Sí. A la ciudad se la conoce por... Aunque a la ciudad A la ciudad se se la la conoce conoce. por... O se conoce a la ciudad por... Sí. Y dice, por ejemplo, I can think of two ways to say it. Está conocida por, ¿vale? ¿Vale? No. No, No. no. Porque O se conoce sí, por. esta ciudad se conoce por... Sí. Sí. Porque con la voz pasiva normalmente usamos el verbo ser, no el verbo estar. Sí. Sí. ¿Sí? Es conocida por, pero normalmente se evita. No, no, normalmente ¿El qué? Está, sí, es conocido. es ser con el participio no, A no se ver, se suele puede decir, usar. esta ciudad es conocida por...
sus obras arquitectónicas, ¿vale? También puedes decir, a esta ciudad se la conoce por sus obras arquitectónicas, o esta ciudad se conoce por sus obras arquitectónicas. ¿Sí? Me gusta esa frase, es una frase nueva. Esta ciudad se la conoce. Porque se la es la, la, ¿no? Claro. No sería le la conoce. Mm. Pero es porque tiene a. Claro. ¿No? Entonces tiene que ser le, lea. Muy bien. Muy bien. Ok. La voz pasiva se encuentra en, por ejemplo, en libros un poco más formales hablando de algo o alguien hablando formalmente sobre algo. Claro. Sí, pero en conversación día a día no. Con tu amigo no vas a usar la voz pasiva, típicamente, ¿no? Típicamente no. Habrá casos, sí, pero típicamente no es tan común. Es más común para textos o... no sé. Entonces, cosas audiovisuales. También. La versión videos. Más fácil se conoce por. Sí. ¿Sí? Ok. Y luego, your sentence, with para qué, even if the subject is the same, is subjunctive used. Ok. I thought in one of your videos that you said if only the two subjects are different, the subjunctive used. Ajá. En la mayoría de los casos, sí. Tiene que haber dos personas o dos objetos, ¿vale? Para que se produzca el subjuntivo. Pero hay casos en los que hay excepciones en las que se puede usar con la misma persona. Mm-hmm. Pero mm-hmm. No es... Lo más común es que haya dos personas. Pero ¿con para qué? ¿Puedes usar para qué sin usar el subjuntivo? ¿Para qué? Dime una frase en inglés, por ejemplo. I'm doing it so that I can have more time. You can say, lo estoy haciendo para tener, to have, mm-hmm. para tener más tiempo. Mm-hmm. ¿Funciona lo estoy haciendo para que tenga más tiempo? Lo estoy haciendo para que tenga más tiempo. Generalmente, sí, es que si oigo eso, pienso que la persona está diciendo, lo estoy haciendo para que él tenga más tiempo o ella tenga más tiempo. Uh-huh. ¿Sabes? Entonces, creo que tendemos a usar el infinitivo. Para tener. Para tener más tiempo. Lo hago para tener más tiempo, en vez de para que tenga más tiempo. Uh-huh. No usaría que tenga para mí. Vale. Pero sí es verdad que hay excepciones que en las que puedes usar el subjuntivo contigo. Si dudas, no lo uses. Usa el infinitivo contigo. Uh-huh. Si tú haces la acción y no hay nadie más involucrado, como I want you to do, y si es I want myself to do something, que no sé si se puede decir, usa el infinitivo. Sí. Por ejemplo, has usado el verbo dudar. Sí. Y dudar funciona así, ¿no? Tú vale. Puedes decir I doubt that I'll be there. Dudo que esté allí. Sí, por ejemplo, aquí sí se puede decir, sí podría decir. Yo dudo que yo esté allí. Entonces sí, de vez en cuando sí, uh-huh. Pero no siempre. Sí. Sí, con dudo que, por ejemplo, sí se usaría. Entonces, y con otras personas, por supuesto. Entonces, pero para contestarte, ¿para qué si hablas de ti? Para más el infinitivo, sí, típicamente. Sí, sí, para tener. Sí. Sí. Y luego hay excepciones en las que lo puedes usar contigo mismo. Generalmente, con dos, tiene que haber dos personas. ¿Cómo suena si digo, lo estoy haciendo para que yo tenga más tiempo? Lo estoy haciendo para que yo tenga más tiempo. Es que no sé. Lo estoy haciendo para que yo tenga más tiempo. ¿Suena sí, mal, mal, mal? No suena mal. No. Pero no es pero lo común, ¿no? No sé qué decirte. Es que lo que oiría normalmente es para tener más tiempo. Uh-huh. Para tener más tiempo, para ahorrar más tiempo, hago esto. Uh-huh. No usaríamos para que tenga más tiempo. En esa frase conmigo mismo. Te entiendo perfectamente, uh-huh. Claro. Pero no suena fluido con lo que oyes normalmente. Uh-huh. Uh-huh. ¿Sí? Vale, muy bien.
Ahora, que si es incorrecto gramaticalmente, no lo sé. Me suena mal. Ajá. Me suena mal y yo diría que es incorrecto. Sí. Pero no estoy segura al 100%, entonces no puedo asegurar. Mejor evitarlo. No puedo asegurar eso al 100%. Ok. Y ahora. And now a word from our sponsor. Muchas gracias, José Luis. Gracias, papá. And Mercedes, we've just had news. Mercedes fell over and broke a hand, and so we want to wish her a very speedy recovery. Okay. She did the whole bathroom up. She had a bathtub, okay, and she thought it was dangerous to have a bathtub. So she got rid of that, and then she put down a plate. Did you say a plate? And just a shower base. A shower base. She fell. He's like, oh my god. She went in the shower, got out, and fell. After all that safety preparation, oh, she god. Fell in. Bless herself. Her. Yeah. So listen, what I want to, what we'd like to tell you about is just something that's happened this week, and we're trying to put it right. So for reasons we won't go into, all of our audiobooks that are on Audible have been taken off, okay? Because of some rule, we're not allowed to have books on Audible. So that means that, and I've just finished, would you believe, just finished Por and Para, that just came out on Audible and then took it back off again. So what we're doing now, right now, is we're working on having the audiobooks spread around. I think I've got like 40 companies that have platforms. Lots and lots of other platforms, okay? But also I'm going to have them on the website as well, and I'm going to work with my sister and get them up. So if you want to get our audiobooks every time we add one, you could just get it from the website. You'll download the MP3s and Bob's your uncle. Okay, so if you do like our audiobooks and you notice that they've disappeared, you know why. All right, and we'll get it sorted as quickly as we can. Yeah. Gracias, Gordon, por el trabajo extra. Nada. Justo lo que necesitaba. Justo lo que necesitaba. Vale, chicos, entonces, eso es todo y ahora nos vamos. Y nos vemos. Hasta luego, adiós. Adiós. Y tenemos dos más. Esta semana no tienen nada. Bueno, tienen... Ahora, con esto vamos a tener tres más. Tres más, ¿vale? Son seis semanas. Vale. Son seis semanas. Vale. Ok. Es que ya que estamos vestidos y todo, y ya estamos aquí... Sí, pero yo tengo trabajo que hacer, coño. Ok. ¡Hola!